¿sabes? El comité pro rescate ni todo Puerto Rico creían en la estrategia de nosotros de hacer unos campamentos alternos internados en la maleza para evitar los arrestos. Y los muchachos estuvieron por muchos meses arreglando las cosas para cuando llegara el momento, porque como se decía, va a ser hoy, va a ser este fin de semana, que si va a ser el jueves, que fue la historia del lobo. Pues cuando llega el momento, Ismael Guadalupe mandaba a todo el mundo, baje todo el mundo, para capilla, a entregarse allí. O sea, bajen que te van a arrestar. Ya, eso es estúpido. Porque entonces, ¿qué hacíamos allí? No era resistencia. Y si tú estás en resistencia, tú no vas a ir al cepo para que te pongan las esposas. Cuando ocurre todo esto, se quedan 11 personas, 8 personas allá arriba, entre ellas Magali, una mujer. O sea, después del 4 de julio, del 1 de julio, de mayo, que se llevaron los muchachos, después se celebró en la plaza, allá se quedaron 8 personas. Y ahí es que surge que entonces los muchachos que estaban en el... que eran del monte y estaban por acá abajo, pues montamos un campamento a la entrada, a mitad de la calle, cerca del campamento García, donde apostaron la fuerza de choque, hasta que salieron las 8 personas. Hubo una situación que ocurrió a los 8 días, que fue que los muchachos se quedaron sin agua. Y a mí me comentó Don Tazo que era una situación muy preocupante para usted. E incluso que con una comunicación que tuvo con Norma, Norma le comentó que había oído a los muchachos por radio. Cuénteme un poquito de eso. Lo que pasa es que ellos habían hecho otros campamentos y estaban a pertrechar, tenían agua suficiente, pero esto fue cuando fueron a meter al alcalde, ¿no? No, eso fue la primera vez. Okay, la primera. Nosotros pensamos que nos íbamos a quedar nada más que por 5 días. Ok, sí. Entonces, ¿se quedaron por cuánto? Tuvimos 13 días. 13 días. Ya ellos estaban orinando sangre, porque ya no tenían, estaban deshidratados. Entonces, mantenemos comunicación. En una de las llamadas por radio, Norma, que tenía un radio allá, escucha que Pedro dice: mami, nos quedamos sin agua. Imagínate, uno desesperado, porque uno no, ¿qué uno puede hacer? Fue verdaderamente uno muchas veces yo me sentía culpable de unas cosas que pasaban. Porque uno dice, Dios mío, pero nosotros arrastramos a los muchachos a esto, enseñándolos desde chiquitos cómo es la marina, toda la abusiva que es, la abusadora que es, y ellos ya se han formado con esta cabeza que la hemos educado para esto. Y como nosotros los veíamos a ellos como sufriendo tanto, que nos ponía de verdad en una situación bien incómoda, rara. Si les pasa algo, yo soy culpable, porque yo he sido quien he auspiciado todo esto. Porque son unos sentimientos encontrados. Y es bien difícil de explicarte eso. Yo les pregunto, ¿Cómo es un poco, cuáles son las ventajas y desventajas de una lucha cuando la lucha se asume como familia? Y quizás no tanto a nivel organizacional, sino que como familia se asume una lucha. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de eso? La ventaja es que uno habla el mismo idioma, pero la desventaja es... En una familia como la nuestra,
en una familia como la nuestra, las desventajas eran que hasta los de que supuestamente tienen que estar al lado de uno le intentaban dar fuerte a uno. Las ventajas, que a nosotros cuando planificábamos una estrategia aquí, nos salía al chavo, porque no había anchota. Floja bien. Aquí nosotros nos sentábamos en la sala, recuerdo una discusión, donde mami está en la cocina, estamos hablando, no, que si entramos por allá, si entran por ahí los pueden coger, ¿por qué no entran por allá? Y nunca se coló la información. Aquí la Marina, ni nadie sabía cuándo nosotros íbamos a entrar al área de tiro. Y nadie sabía cuándo llegábamos del área de tiro. Cuándo nos veían por ahí. Ni por dónde. Por eso nosotros siempre fuimos efectivos. Si nosotros planificamos aquí 5, 6, 7, 8 actividades de nosotros para ir a parar el tiro y quedarnos allá arriba. Una sola vez abortamos. Porque nos fuimos por el norte y nos leyeron desde la UPI de noche. Una sola vez abortamos. Todas las demás actividades logramos el objetivo de entrar, parar el tiro y salir. Excepto en una, que fue la vez que llevamos a Damaso, que nos arrestaron. Pero todas las demás nosotros logramos salir sin que fuéramos arrestados. Don Paso, usted, ¿cómo entiende un poco la cuestión de la familia y la lucha? Las ventajas, desventajas. Imagino que el aspecto, por ejemplo, de cierto agotamiento emocional por ver seres queridos a veces expuestos a situaciones difíciles, no sé si... Fíjate, yo ahí como que difiero un poquito de Aleida en sentirme culpable. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron de nosotros lo que es la lucha de verdad y sobre todo cómo se hace lucha. Pero sin embargo, en ningún momento, al contrario, yo creo que tuvimos, y Aleida tiene que verse con lo que dice muchas veces, nosotros tuvimos choque con los muchachos porque había momentos en que nosotros entendíamos que no era el mejor momento para hacer algunos movimientos. Y aquí va lo que ya dijo hace un ratito, sobre que a veces a la juventud tenemos que darle la oportunidad que ellos también desarrollen sus propias ideas. Porque en muchas ocasiones yo me oponía a ciertas actividades y ellos decían, mira viejo, yo creo que se puede hacer esto o se puede hacer lo otro. E independientemente de lo que yo pensara, ellos preparaban las embarcaciones, salían. Y yo no había forma en que nosotros los pudiéramos parar. Para darte un ejemplo, cuando Yaburego y yo estamos presos en la última vez que nos metieron presos, los 6 meses por romper la moratoria, yo estoy yendo por los medios noticiosos que van a haber maniobras 2 o 3 días antes. Y yo cito al licenciado José Juan Nazario a la cárcel que nos fuera a ver. Y cuando llegó allá, lo primero que yo le digo, mira José Juan, vete para Vieque mañana, temprano, y está pendiente a los muchachos que van a unas maniobras, no los dejes salir. Y José Juan llegó a Vieque. Y los muchachos no hicieron caso. Ni a José Juan ni me hicieron caso a mí, que yo le había dicho por teléfono. Mira, esta vez cojan vacaciones, fue la palabra que utilicé, ¿te acuerdas? No. Pero, decidieron no coger vacaciones e irse por ahí a París, tú sabes. O sea que no me siento culpable en ese sentido, porque ellos han utilizado su propio criterio. Es una cosa que la lucha de Vieques ellos la tienen en las venas. Y para mudarte un poquito sobre lo que dije casi mal de la cuestión, yo no lo veo de ventaja en que este grupo, el grupo familiar, preparara sus propias estrategias y todo. Yo no lo veo de ventaja en eso.
nunca nos sentimos solos. Y mi mamá decía que, mira, mejor solo que mal acompañado. Y nosotros nunca tuvimos problemas en que nadie, como acababa de señalar Casimán, de que nadie podía hablar de nuestras estrategias y tener problemas serios. Pero sin embargo, el ser efectivo, porque usábamos nuestras propias estrategias, nuestros propios criterios, y éramos la gente que parábamos el bombardeo de verdad porque íbamos por el agua. Y era como único, mira, realmente tú podías llegar efectivamente al área de bombardeo. Y por eso, por ser efectivo, por ser esta familia sacrificada, es que recibíamos y hemos recibido y seguimos recibiendo los palos por celo de la gran mayoría de los líderes en este pueblo, de Puerto Rico y de Vieques. Por ser efectivo, ¿cuál es el pecado? Cuando la moratoria, ¿cuál fue el pecado de nosotros romper la moratoria? ¿A quién nosotros perjudicamos? Mientras los líderes habían anunciado una actividad ese mismo día de la moratoria, de que iban a parar, ellos perjudicaron al pueblo de Vieques, especialmente a los comerciantes. Y dijeron que iban a parar el pueblo. En una manifestación, caminando por el pueblo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Que no iba a haber clase, que no iba a haber negocios abiertos. ¿Quién se perjudicó? La población de Vieques, no la Marina. La Marina la perjudicamos nosotros cuando firme paramos el bombardeo, ese mismo día que rompimos la moratoria. Mientras ellos paseaban y tenían los medios noticiosos con todo ellos por acá, nosotros estábamos allá arriba solitos rompiendo la moratoria. Y por eso, todavía hoy hay líderes, y te lo voy a decir con nombre y apellido. Entonces, si tú le preguntas mal a Guadalupe, te dice que lo de la moratoria fue un error. Pero no te sabe explicar cuál fue el error. El error que no salió desde la cabeza de ellos. Exactamente. Eso fue todo. Pero el error de la moratoria, ellos dicen que fue error de... Nosotros intervenir. De ustedes intervenir y romperla. Sí. Uh-huh. Sí, parar el bombardeo. O sea, ese día la María podía tirar lo que le diera la gana y nadie podía decir nada porque ellos no querían. Y mira si les dolió, que estaban celebrando... Lo que, como te dije ahorita, estaban celebrando el Rupert Road con champán, que Vieques no iba a intervenir en el bombardeo en esta ocasión. Y nosotros le dañamos el bizcocho a la Marina y a la gente que está celebrando el Rupert Road, pero los líderes acá nos estaban censurando. De hecho, creo que, no me acuerdo cuál de los muchachos, Yabu, llamó a Tobi Pesquera por celular, le dijo, porque mira, hay que también volvemos con nombre y apellido. ¿Quién? Y lo que dijo Aleida, que las cosas venían enlatadas a Vieques. La idea de la moratoria vino de los ostosianos, especialmente Tobi Pesquera. Y nosotros desde el área de bombardeo llamamos a Tobi Pesquera y le dijo, mira, se rompió la moratoria. Y él dijo, ya lo sé, lo estoy oyendo por la radio. Pero nosotros lo que hicimos fue pararle el bombardeo, dañarle la fiesta que tenía la gente de Rupert Road. Y sin embargo, por eso nosotros se nos criticó fuerte. Y cogimos 6 meses, Yaburego y yo, tranquilito, muerto de la risa, porque creo que hicimos un buen trabajo. O sea, se nos criticó fuerte cuando por primera vez lo de Monte David. Se nos criticó fuerte cuando lo de la moratoria. O sea, siempre que eran unos golpes fuertes a la Marina, fuimos criticados. Entonces, nosotros estamos peleando con la Marina y con la gente supuestamente nuestra también, que era más cansuna, ¿sabes? Uno se cansaba más mentalmente peleando con esta gente que con la Marina. Claro, porque uno tiene que estar pendiente de los golpes bajos. Los golpes bajos venían, eso era a menudo. Y con la Marina, nosotros nos reunimos en esta casa, preparábamos la estrategia, trazábamos qué era, qué se iba a hacer, por qué sitio, qué teníamos que llevar, qué teníamos que conseguir, qué equipo teníamos que utilizar. Y eso nos cogía a nosotros que 2 o 3 horas. Sin embargo, había veces que teníamos semanas, meses, pensando, vamos a hacer esto. ¿Cuál va a ser la reacción de nuestros supuestos amigos, los demás líderes en este pueblo? Por eso fue, mira, que cuando se habló de, y no quise repetirlo mucho, cuando se habla de la unidad y del consenso, detrás de la unidad y del consenso, que mucha gente hizo, metió embuste. Ay, y que mucha gente hizo tanta poca vergüenza. Y que tanta gente hizo figureo. Que había gente que se peinaba para presentarse frente a las cámaras de televisión. Pero si tú lo criticabas, estaba rompiendo el consenso. Mira, lo del consenso y la unidad
eso fue el error mayor que hubo. Eso atrasó la lucha un montón. Y de hecho, eso lo está atrasando. Yo creo que la lucha del pueblo es que se pudo ver a cabo 10, 15 años atrás. Pero esto que pasó después de la muerte de Avizanes no es nuevo. ¿Entiendes? A los pescadores y los que nos manteníamos en la línea de fuego, siempre eso nos criticaba. Aquellos que no saben ni siquiera nada, montarse en una lancha. De eso es que se trata esto. Casimán, me cuentan que cuando llegó aquí, me cuentan, me lo leí en el libro de tu papá, cuando llega aquí Tito Cayaco, bueno, intenta venir por Naguabo, Tito decide quedarse. Al otro día tú le vas a subir desayuno y decides quedarte, y ahí es que comienza, digamos, el año con el más de un año de sí. Campamento. Cuéntame por qué esa decisión, cómo surge. Mira, cómo surge todavía yo no lo tengo claro. Yo lo que sí recuerdo bien fue cuando nos empezaron a bombardear todo el mundo esa tarde que Tito decide quedarse. Y nosotros con Papo Mantecado, como le decimos aquí, decidimos subir por la noche para tratar de convencerlo de que bajara. Yo dije, pero yo voy para allá arriba y lo voy a tratar de convencer de que baje. Y como quiera llevamos comida por si acaso. Él no quería bajar. Pues fuimos allá arriba, hablamos con él y él no quiso quedarse. No quiso bajar. Y nosotros le dejamos entonces, Tito, pues toma ropa para el frío y toma comida. Y yo vengo mañana y te traigo desayuno. Y cuando bajé le dije, papi, mira, papi, aquello allá arriba está malo. Yo voy allá arriba otra vez a tratar de... Eso fue por la mañana temprano, convencerlo de que baje. Si no baja, yo me voy a caer con él. Y efectivamente, el tipo no quiso bajar y dije, bueno, pues Tito, yo me voy a quedar contigo. Empezamos a quedar, mami subió allá arriba con... a llevarnos una comida con Cheo y con Emilia. No, esa vez yo subí sola. Sola con Cheo. Ustedes subieron la muerte de David Sane. O sea, cuando fueron a llevar la luz fue el 21, la cruz fue el 21. El 22 yo subí el 24. Y el 20, exacto, tú subiste con Ismael. No, espérate, vamos a arreglar eso. Sí, con sí. Ismael ni para el carajo. Sí. Yo fui con Cheo a llevarle comida a nosotros. Entonces, en una lancha, a 2 minutos de nosotros llegar a Bahía Carrucho, se está desembarcando Ismael y Prieto. Ya ellos nos habían quemado 2 o 3 días antes por el canal 28. Y entonces yo le dije, oye, oigan, ¿y qué ustedes hacen aquí? Y esa virazón. Ustedes estaban diciendo que esto estaba contaminado, que sí. Ahora como ven prensa, porque iban con Margarita Ponte. Yo digo, ahora como ven prensa, pues tienen que, le dieron para atrás a lo que dijeron. Ellos se quedaron, bueno, bien pasmados, ni me contestaron. Pues y de ahí en adelante... La prensa, tengo que estar, tú sabes, lo que te dije. De ahí en adelante seguimos, llegó después Pedro, mi hermano. Llegaron un montón de muchachos de Vieques. Y siguió creciendo el grupo. Tuvimos varios problemas allá arriba, por los comestibles. Nosotros no sabíamos, pensábamos todo el tiempo que en cualquier momento nos van a arrestar. Cuando dices problemas con los comestibles, ¿a qué te refieres? A la transportación para llevar comestibles allá arriba. La gente no era el chijichijá después que llegó Rubén Berrío. Allí había que chavarse. Y entonces, 17 días después que llega Rubén allá arriba. Mira, lo que pasa es que nosotros teníamos una lanchita, que era donde Tazo pescaba. Y entonces, como mes y medio antes de lo de David Sáenz, nosotras, como no se estaba usando... pues Tazo decidió dársela a un pescador que nunca había tenido una lancha y se la regaló. Entonces surge lo de David Sane y entonces tenemos el problema de que no tenemos lancha. Y era bien problemático para uno poder llevar cosas allá arriba porque nos negaban ayuda de transportación, ¿sabes? Cuéntame un poco de las ayudas a los campamentos. Esas ayudas se enviaban de todo Puerto Rico. Y eran muchas veces destinadas a justicia y paz. ¿Se llegaron a recibir ayuda en Monte David? Cuando se enviaron las ayudas acá, que era para repartirlas a todo el mundo por igual a los campamentos, si acaso llegaba algo a Monte David, era lo que sobraba.
y no fue en todas las ocasiones. Recuerdo una ocasión que subió Che Paralitichi a los campamentos como el gran salvador de los desobedientes allá arriba. El Mesías. Y fue a Monte David, después de haber visitado todos los campamentos y haberle repartido todo a los demás campamentos, fue a Monte David. A ver qué era. Menos a Mapepe y a Monte. Exacto. Que era Monte David todo, porque Mapepe nace de Monte David. A ver qué nosotros necesitábamos. Y Pedro lo único que le dijo fue: nosotros no necesitamos nada de ustedes. Lo único que necesitamos es que nos respeten. Pero ninguna ayuda necesitamos de ustedes, nosotros estamos bien aquí. Esa fue la respuesta. Nosotros nunca. Aquí se creó un grupo muy bueno entre Viequenses y de la Isla Grande en apoyo a Monte David, un grupo muy bueno. Nosotros nunca nos hizo falta nada. Hicimos un montón de actividades en Festival de Claridad para comprar lanchas, para todos los gastos, o sea, porque nosotros compramos las lanchas pescando nosotros mismos y vendiendo el marisco. Porque mientras ellos están en el monte, estaban pescando tiburón. Entonces se acerca ya la temporada del Festival del Pescador. Emilia Rodríguez, que fue presa en el 79 por 6 meses, decide coger un préstamo porque era urgente adquirir una lancha. Coge un préstamo a nombre de ella para entre un grupo que ella misma formó allá en la Isla Grande, en apoyo a Monte David, conseguir las mensualidades y ir saldando el préstamo. Pero conseguimos que unos cuantos días en el Festival de Claridad, y con lo que hicimos, que trabajamos en cantidad, todo lo del carrucho, hicimos el carrucho, langosta, los tiburones esos grandísimos que los muchachos bajaban, los freíamos en los nuggets. Bueno, nosotros saldamos la lancha en ese fin de semana. Con lo que verdaderamente fue donado todo. Y con trabajo de ustedes. Y con trabajo de nosotros. Una pregunta, Casimar. Cuando tú llegaste a convencer a Tito, y Tito dice que no, y deciden quedarse, en esa ocasión pensaste que iba a haber un empuje fuerte hacia la desobediencia civil por campamento, o no, o fue que sorprendió. Nosotros, cuando llegamos allá arriba, esperábamos el empuje al otro día. Cuando lo que recibimos fueron críticas y golpes de todo el mundo, dijimos: bueno, nos tenemos que preparar porque este camino lo vamos a andar nosotros solos. Como al décimo día es que Rubén hace una conferencia de prensa anunciando que va para Vieques. Rubén llega el 8 de mayo al área de tiro, cuando vio ya que los federales no se iban a tirar. Es la cosa. Él se aseguró, y todo su grupo de apoyo se aseguraron, de que a nosotros no nos sacaran, para que entonces todo el mundo fuera llegando poco a poco. Pues, vieron, a los 17 días esta gente no nos han sacado de aquí, vamos para allá arriba que no van a sacar a nadie. Porque allí nadie dijo: no, vamos a apoyar a los muchachos. Nadie. Fueron los pescadores que nunca han salido en una cámara, la gente de pueblo que nunca los han entrevistado. Esas fueron la gente que nos apoyaron a nosotros. Mira, tú sabes lo que es, tú ver unas viejitas corriendo detrás del carro de uno: mira, párate ahí, toma 3 potes de salchicha para los muchachos. Eso, mira, eso es importante. ¿Cómo es posible que la gente, las cosas que parezcan insignificantes, no sean catalogadas como lo verdaderamente son? Porque sí, fueron importantes. Son así. Y cuando vieron esa avalancha, ¿temieron algo? ¿Temieron que la situación política...? Nosotros nos sentamos cuando Rubén anuncia que va para allá arriba. Compramos fruta, sí, de lo poco que teníamos para recibir a Rubén. Sí. Fuimos, nos organizamos. Y cuando llegó, que vimos que no hubo ni siquiera un acercamiento, nosotros fuimos. Mira, estamos allá arriba, estamos desde el 21 de abril allá arriba, cualquier cosa que ustedes necesiten, dentro de lo que nosotros les podamos ayudar. Y lo único que dijeron: no, nosotros no necesitamos nada de ustedes, nosotros tenemos nuestro campamento. Ah, bueno, pues está bien, avanza. Cuando vino el doctor, un grupo de doctores a traer, porque ya habían empezado a salirme manchas en el cuerpo. Y entonces llegaron unos doctores preocupados por la situación y fueron al campamento de Rubén
y fueron ellos y le dijeron, bueno, le vamos a dar aquí unas cremas y unas cosas para ustedes y vamos a ir al monte. Y Rubén le dijo, no vayan allá arriba porque allá arriba no hay nadie. Y hubo un doctor, que no me acuerdo el apellido ahora, de Calley, le dijo, yo voy a subir y si ellos no están se las dejo en la casita. Y subió y nosotros estábamos allí en una hamaca guindando. Pero mira, aquel canalla que está allá abajo no quiso que los demás doctores vinieran acá porque él dijo que acá arriba no había nadie. Y nos dejó las cremas y todo. E incluso una situación también que hubo, que un pescador, Freddy Corsino, que era que le daba mucho servicio también a ellos. Se habló con él acá abajo, yo hablé con él para que me diera pompa a subir con una neverita de hielo y unas cosas que llevaba. Y que para bajar, pues trajera a Pedro, que ya llevaba una semana allá arriba. Pues nosotros lo que pudimos hacer era nos turnábamos. Él fue allá arriba primero, llevó la neverita conmigo y recogió a Pedro. Y fue entonces a lo del campamento de Rubén. De la gente de Rubén que va a bajar, baja la esposa de Rubén Berrío. Y bajan con otra gente. Y ella empieza a comentar en la lancha sin conocer a Pedro, que no sabe por qué aquello está allá arriba, si allá arriba no hay gente. Y Pedro dijo, mire señora, yo no sé dónde este carajo usted está mirando. Porque me acaba de sustituir mi hermano y yo acabo de bajar de hace una semana que estoy allá arriba. Y nosotros nunca hemos dejado el campamento solo. Nunca. Pero esa fue su política, incluso allá arriba en los campamentos. Pero sin embargo, le abrieron los brazos a la mola cuando fue a beber en allá arriba. Es que son dos cosas. Y Ventura fue el que le dio servicio. Y Ventura también fue el que le dio servicio a la mola, eso es así. Una de las cosas que yo recuerdo cuando uno estaba siguiendo, ¿verdad?, las noticias de la lucha que me entristeció, no nos conocíamos tantísimo, pero sí había tenido la oportunidad de conocerte, fue cuando se anunció que estabas malito, que estabas enfermo. El contaminado salí con uranio en la sangre. Con uranio en la sangre. Y recuerdo que nosotros, un par de gente, ¿verdad?, que estaban en Carolina del Norte interesados en toda la cuestión de la lucha vieja, que nos preocupamos y como que un poco yo me quedé siempre preocupado y pensaba, contra, ojalá que esté bien. Y cuéntame un poco de eso. Fue difícil, digamos. Mira, cuando me dieron la noticia ya nosotros lo sabíamos, o sea, no los imaginábamos. Pues porque las manchas no eran normales, era un picor que no se podía soportar. Y bueno, imagínate, nosotros pasar dos huracanes en dentro de un tanque que fue el tanque que le tiraron con las balas de uranio. Sabíamos que esa era parte entonces del precio que teníamos que pagar. Fuimos, nos hicimos los exámenes y demás, se confirmó. Ya había que seguir viviendo y había que seguir luchando. Seguimos. Hubo un doctor en Manatí muy bueno que preparó unas medicinas naturales. ¿Cómo las hizo? Yo no tengo idea. Yo sé que me las hizo llegar. Y a los 3 meses yo no tenía manchas en la piel. No tenía. A los 3-4 meses ya no tenía manchas en la piel, el picor desapareció por completo. Ese médico nos ayudó un montón. Nos ayudó un montón. Les pregunto, ¿ha habido situaciones en las cuales se habla, bueno, el Prieto o también algunas de las mujeres de Alianza sobre la cuestión de la contaminación y el nuevo ciclo de posibles protestas de desobediencia civil? ¿Ustedes les preocuparía el tema de la contaminación en el área ya sea de tiro o en algún área de...? El tema de la contaminación en Vieques siempre ha sido importante. O sea, porque esa es la mayor problemática que nosotros hemos tenido aquí como parte de la incidencia de cáncer. O sea, en Vieques, la población de Vieques completa, el que más y el que menos se ha perjudicado con la contaminación de la marina y por eso la incidencia de cáncer. O sea, ese tema no se puede, dentro de una posible nueva ofensiva. No, ese sería el talón de Aquiles. Ese sería el talón de Aquiles. Ahora, que no vayan a reunirse con doctores en el hospital y que no vayan a esto y a lo otro. Y entonces que no, que desvinculen y que traten de separar a Fish and Wildlife dentro de esto. Porque aquí sí nos tenemos que reunir con gente, con especialistas en este tema y trabajar con eso. Pero la lucha sigue siendo el área de tiro. Y la lucha sigue siendo Cam García. Y la lucha sigue siendo el radar, que aquí nadie lo ha tocado. Ninguna de las organizaciones ha hablado de meterle mano al radar cuando se fue a la marina.
Ninguno. Aquí tenemos todavía unas tierras en el oeste, que las tiene también el Departamento del Interior. Sin embargo, entonces se concentran en las luchas pequeñas y hablar de aquel y hablar del otro y oponerse a esto o oponerse a lo otro. Vamos a oponernos a lo que realmente nos está afectando, que sigue siendo la presencia militar. ¿Pero entiendes que la presencia de Fish and Wildlife es militar? Definitivo. Definitivo. ¿Debido a qué? Siguen siendo militares uniformados con un logo del Departamento del Interior, pero ellos siguen arrestando gente. Ellos han arrestado gente en el área restringida. Ellos han multado a personas. Ahora te multan por coger un coco, porque los jueyes lo que comen es coco. Yo quiero ver un juez abriendo un coco con la boca. Pero esa es la política de Fish and Wildlife. Sigue siendo los militares. Lo único que hablan es español. Algunos. Porque hay gringos metidos. ¿Eh? Y que andan por ahí, por la calle, campeando por su respeto. Y los militares no se atreven a hacer eso. Amenazando los muchachos que están escogiendo huellas con un cañón en la boca. O sea, eso siguen siendo militares. Siguen siendo militares. Cambiaron de uniforme. Con respecto al digamos, futuro económico, o futuro económico y futuro de la salud de Vieques, futuro de la justicia social, ¿qué cosas de la lucha crees que han aportado a eso y qué cosas, digamos, se deben mejorar? Bueno, el beneficio económico es el hecho de que logramos al menos parar el bombardeo y que logramos al menos que se devolvieran unas pocas de tierras en el oeste. Eso es parte del futuro económico que viene para Vieques, que no es lo que queremos. O sea, queremos eso y todo lo demás, porque para eso fue que luchamos. Tenemos un problema existente que lo vimos venir mientras había maniobras y nunca, pero nunca nos preparamos para ello: la especulación de terreno. Eso económicamente le beneficia a los grandes inversionistas, no al pueblo de Vieques. Porque ahora yo, como viequense, si quiero ir a comprar un terreno para hacer una casita mía, yo hasta hace 2 años lo podía comprar en 5 o 6 mil dólares, ahora tengo que pagar 50, 60 mil dólares. Y eso es barato, porque aquí hay propiedades que ya se han vendido en 2 y 3 millones de dólares. En cuestión de un año y algo. O sea que eso, económicamente, en esa parte le beneficia a los grandes inversionistas. No le beneficia al pueblo Vieques. Pero la lucha, ¿crees que ha ayudado por lo menos a levantar conciencia sobre esos issues? Sí, hay gente que ha levantado conciencia sobre esta problemática, pero no ha sido la política común. Hay gente que se ha levantado conciencia, pero no todo el mundo. O sea, aquí el Comité por Rescate y Desarrollo, por decir, una organización que no aportaron a la lucha por parar el bombardeo, sí aportaron. Pero ellos como organización, que pudieron haber hecho mucho más para parar el bombardeo, pues está bien. No tenían quizás los pantalones para ir allá arriba todos ellos. Está bien, póngase en educar la comunidad sobre estas problemáticas que tenemos. Porque a nosotros aquí como familia, la verdad que se nos es bien difícil haber peleado con la Marina todo el tiempo, porque si había una maniobra, los Xenón aparecían en algún lado. En algún lado aparecían. Y somos 5 y el grupo de apoyo del monte, que no eran muchos, pues eran bien buenos. Eran bien buenos y logramos nuestro objetivo. Ya, ponen un granito de arena que la Marina para el bombardeo. Ahora, si estas organizaciones, porque no es el comité nada más, ahí está el campamento Milibí, ahí hay un montón de la Alianza de Mujeres, que nunca hicieron nada, porque esas nunca hicieron nada. La Alianza de Mujeres, ¿para qué no se dedicaron entonces a concientizar la comunidad? Y lo que hicieron fue dedicarse a chavarle la vida a los demás que realmente querían poner un granito de arena aquí. Y eso prácticamente nos comió y nos está comiendo ahora. ¿Por qué el énfasis quizás en la lucha más de desobediencia civil y no en el aspecto de educación? ¿Por qué las familias se han optado por esa estrategia? Nosotros, porque en el momento que comenzó esta nueva etapa de lucha,
lo único que teníamos era la desobediencia civil. Nosotros ahora. ¿Y quién lo iba a hacer por mal? Nosotros ahora. Porque los pescadores todos firmaron un documento donde durante las maniobras la Marina podía disponer de sus embarcaciones. Estamos hablando que estas dos lanchas que están aquí eran las lanchas que iban siempre al área de tiro. Dos lanchas de esta casa. Y no habían otras opciones. Si nosotros no nos metíamos al área de tiro, la Marina decía, tan pronto finalizaba la maniobra, el primer titular de todos los periódicos en Puerto Rico era exitosas las maniobras militares. Sin embargo, cuando nosotros estábamos activos, que todo el tiempo estuvimos activos, la Marina siempre, pero siempre, decía, o se encallaron tantas lanchas y tuvimos una pérdida de 200 y pico mil dólares, o aquello, no se pudieron realizar maniobras por tantos días y perdieron tanto. Eso es lo que le duele al gringo, el bolsillo. Y por ahí es donde había que atacarlo. Y nosotros pusimos nuestro granito de arena para hacerlo. ¿Y crees que ahora, por ejemplo, si surge un esfuerzo educativo de parte de estas organizaciones, ¿ustedes verían la posibilidad de trabajar en conjunto con ellas? O... No, en conjunto yo no trabajo con ninguno. Yo le puedo ayudar a en ideas y demás, pero trabajar con ellos en conjunto con ninguno. ¿Por qué? Porque si ellos tuvieron la capacidad hace un mes de sentarse con Fish and Wildlife a negociar unas actividades, yo no tengo por qué sentarme con ellos. No tengo por qué sentarme con ellos. Porque yo los considero como parte ahora de Fish and Wildlife y como parte del gobierno. Y yo ni con Fish and Wildlife ni con el gobierno me llevo. Yo le puedo, lo más que podría hacer es ayudarle con algunas ideas de cómo trabajar con alguna gente en particular en Vieques, porque esto es una comunidad también compleja. Pero trabajar en conjunto con alguna de esas organizaciones, no. ¿Crees que digamos, esa actitud de desconfianza para con las otras organizaciones es saludable o pudiese ser un poco debilitante para la lucha? Yo prefiero desconfiar y que no me corten el cuello, a que me corten el cuello y enterarme que tenía un canalla al lado. Yo prefiero mantenerlo vivo. Vivo. Y cuando uno está bregando con este tipo de gente, que uno no sabe nunca cómo va a reaccionar, porque a veces se convierte casi en mercenario. Y como único nosotros podemos mantener la lucha es manteniéndonos vivos, saludables. Y con esta gente nosotros definitivamente es que no podemos. Sinceramente, son tantos y tantos los golpes bajos que mi hermano ya, o sea, ya nosotros creemos que es totalmente imposible. Y de que se debilita, yo creo, fíjate, vuelvo otra vez más y difiero. Yo creo que si ellos se dedicaran a educar al pueblo, y como acaba de señalar Casimán, nosotros podemos aportar nuestro granito de arena ahí, pero desde lejito. Y entonces ellos que educan al pueblo y nosotros hacemos el trabajo que siempre hemos hecho. A nosotros, la familia Sanón, siempre nos tocó el trabajo sucio. ¿Y el trabajo sucio es qué? Parar las maniobras, desvelarte, salir, porque esa es otra cosa. Ellos nunca tuvieron la idea qué era lo que nosotros hacíamos. Nosotros salíamos aquí lo mismo que a las 12 de la noche, que a las 1 de la mañana, porque a la Marina tú tenías que bregar con estrategias bien diseñadas. Tú no podías decir, tratando mira, de pensar como ellos. Chacho, tú no puedes decir, mira, mañana vamos para tal sitio, porque se te salió esa idea del bolsillo. No, aquí eso era, mire. Nos sentaron todos en esa sala, nos tiraron al piso y de ahí se parían las ideas. Pero ideas, como dijo Casimán ahorita, una sola vez tuvimos un aborto. Y mira que nosotros hicimos misiones. Chacho. Déjenme un momentito, voy a coger un... Bueno, tengo ahí una trampa de jueyes. Explíquenme un poquito cómo funciona. Primero, esta es una trampa que no es normal a las que hacen los demás pescadores de jueyes. La hacen de madera, cajón. A nosotros nos ocurrió esto porque, primero, que es pequeña, es liviana, es fácil de manejar, y yo puedo llevar hasta 12, 14 trampas de un solo cantazo al área donde voy a pescar los jueyes. Y esta trampa es una cosa bien sencilla. Esto se le pone la carnada acá atrás y tú metes
parte de esta, de la trampa en la cueva del juez. O sea que tampoco la otra, hay trampas que se le ponen y el juez puede que esta se desvíe y tú no lo puedes coger, pero aquí tiene que meter por obligación. ¿Por qué? Porque esto está metido en la cueva. Y él viene caminando, y a medida que va caminando levanta esta tapa. Cuando viene por aquí, esta tapa cae. Una vez que cae la tapa, ya ese juez no tiene oportunidad de retroceder. ¿Y esas trampas, como cuántos bueyes más o menos cogen? ¿Cogen bastantes o cogen uno solamente? Un solo buey, uno por cueva. Uno por cueva. Okay. ¿Y eso está, lo están preparando para pescar un poco de bueyes? Tan pronto empiece a caer una poca de agua, ya nosotros nos tiraremos por ahí a coger dos o tres bueyitos para... Es para nuestro uso. Claro. Mira, yo te voy a decir algo ahora que no es mi costumbre hacerlo, porque se puede malinterpretar en cierta medida. Puede que la gente piense que me arrepiento de unas cosas, puede que la gente piense que estoy excusándome o pidiendo perdón. Yo reconozco, primero, que yo no tengo nada de diplomático. También reconozco que soy una persona fuerte de carácter y sin buscarle cinco patas al gato, ruda. Una persona ruda. Pero es que cuando tú te crías, eres nacido y criado en Vieques, por ejemplo, y te crías y has estado bajo la bota militar todo el tiempo, has visto los atropellos increíbles, porque a mí me expropiaron a la edad de 4 años y me tiraron al barrio Santa María a vivir en una barbería que nos regaló un señor, un barbero, porque a mi mamá la dejaron sin casa, porque mi mamá no tenía marido, era yo, el hijo de 4 años, y nos tiraron a un sitio al barrio Santa María sin agua potable, sin luz eléctrica, en un pastizal que lo que habían yeguas y caballos. Y entonces, una viejita carbonera que nunca pisó un salón de clase, pero que era bien ruda también. Y una de las cosas que yo, a veces cuando veo los intelectuales, pues me río, porque los veo diciendo cada disparate y cada cosa. Porque hay muchos, no todos, muchos intelectuales que no preservan algo que mi vieja siempre me dijo que había que preservarlo, que es la honestidad, la sinceridad, y sobre todo, que no permitir que nadie pisotee tus principios. Y siempre me decía, yo te estoy enseñando esto ahora, pero si tú no le das seguimiento, ya de aquí a una semana a lo mejor tú sigues siendo el mismo tazo que conocía antes sin conocer esto. Pero esto hay que cultivarlo. Una viejita que no había ido a un salón de clase y sabía decirme esas cosas. Entonces, ¿pero qué pasa? Dentro de toda esta cuestión, yo lo que hacía era coger juegue con ella, hacíamos carbón, todo era rudo. Ya a la edad de 12 años, ya yo tenía, me veía obligado a pelear en las calles con los marinos por el barrio Santa María, que se colaban a la puerta y ultrajar mujeres, ¿entiendes? Con la suerte que logramos conseguir un grupito de muchachos que también están dispuestos a hacer lo mismo. Mira, y eso te hace ser rudo, porque yo no conocí otra cultura. Mi cultura es esa, mi cultura es lucha. Luchar y velar que la gente no la atropellen, como a mi pueblo que los han atropellado toda la vida. Mi otra lucha es, y que lo cultivo es, que yo creo en la independencia de mi país. Mi mamá no sabía lo que era la independencia de mi país, pero sin embargo, fíjate, ella decía, tiene que velar a los cangrimanes. ¿Cómo ¿Por qué te suena esa palabra cangrimán? Mi mamá no sabía inglés, si mamá nunca tuvo una escuela. Y después con el tiempo averiguamos que ella pensó que los congresistas en Estados Unidos eran unos canallas, porque lo que quería decir con cangrimán era un congresman. Y ella decía cangrimán. Hay que velar a los cangrimanes, que son malos. ¿Entiendes? O sea, y ese tipo de cultura fue la que yo aprendí. ¿Entiendes? Y entonces hoy día, pues, hay gente que piensa que... Y yo sé, mira, yo reconozco que soy rudo.
Y yo sé que a veces golpeo gente, las lastimo, pero no las lastimo por puro capricho, ni las lastimo incorrectamente. Yo las lastimo cuando buscan que uno las lastime, diciéndole qué, diciéndole la verdad, porque hay gente que busca para decir la verdad, se tiene que buscar un diccionario, buscar 20.000 pendejas esas palabras bonitas, y cuando viene a ver el tipo que tú le dijiste la verdad, no sabe ni lo que tú le dijiste. Y yo se lo digo, mira, tú eres esto, tú eres lo otro. Entiende, a calzón quitado. Y eso yo reconozco, como dije anteriormente, que soy fuerte de carácter y que soy una persona ruda, pero también tengo mis sentimientos, tengo sensibilidad. Si no tuviera sensibilidad humana, no estuviera en esta lucha defendiendo a mi país, defendiendo a Vieques, y sobre todo pensando, no sé cuándo, en que este país tiene que ser libre en algún momento. Y de eso es que se trata mi rudeza. Yo no creo en las palabras bonitas. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hay es una hipocresía, las apariencias. Porque mira, da la casualidad que con toda esa gente que yo hablo, médicos y 20.000 cosas, cuando tú no estás frente a unas cámaras y un hijo o alguien le hace cualquier cosa, lo primero que dice, mira lo que está haciendo este hijo de la gran puta. Pero si yo digo una conferencia de prensa o yo digo cualquier cosa, uso esa palabra, mira, si no usando el lenguaje soez. Entiende, mira las palabras que utiliza ese hombre. Pero mucha de esta gente en el seno del hogar, lo que le sale por la boca son cucarachas y alacranes. Y yo no soy hipócrita, yo te lo digo no en el seno del hogar, yo te lo digo en la cara, te digo lo que es. Y fíjate que con toda mi rudeza, trato de ese lenguaje tan fuerte así en ocasiones, no utilizarlo a menos que tú no hayas hecho algo que realmente me lastime. Porque si me lastima, te voy a lastimar para atrás. Puntazo, y hablando un poco del lenguaje punzante, ¿no? Pues que usted hablaba un poco de su relación con Cancel Miranda, ¿cuál ha sido, digamos, su admiración para...? Mira, yo, Rafa... Usted me comentaba que usted sentía que tenía un amigo en esta lucha. Definitivamente, a pesar de que no hemos estado en muchas actividades juntos, de hecho, Rafa ha estado en pocas actividades, nosotros mismos hemos impedido. Él ha querido estar, y nosotros entendiendo cuál es la situación de Rafa, porque Rafa no es para nosotros, en la calle, la verdad que nos hace mucha falta, mucho Rafael Cancel Miranda, y nosotros estamos bien claros que si yo monto a Rafael Cancel Miranda en una lancha para ir a Paro Bombardeo y nos lo cogen por allá, nos lo van a pagar, y Rafa es mucho más útil en la calle que preso, y lo ha demostrado después que salió. Y digo que es mi amigo, ¿por qué? Porque he visto y he participado con él en muchas charlas que nos ha invitado a universidades y distintos sitios en los propios Estados Unidos. Y Rafa, el lenguaje de Rafa es un lenguaje común y corriente. Y es su lenguaje es punzante. Cuando va a decirle una cosa que la verdad, él la dice, mire, pero bien incisivo, bien punzante. Y eso, mira, es lucha real, eso es honestidad. O sea, él no te la está buscando, él no se inventa palabras para hacerte sentir bien, ¿entiendes? Él se siente bien, él, diciéndote a ti la verdad. Y a ver si tú aprendes algo de ese hombre luchador, de ese hombre sacrificado. Y ese es mi amigo Rafael Cancel Miranda. Casimar, te quería preguntar un poquito qué has estado haciendo en estos años y, ¿verdad?, ¿Qué planes tienes ahora para la vida, para la lucha? ¿Qué otras cosas quizás quisieras compartir con nosotros antes de retirarnos? Mira, todos estos años, yo desde que tengo recuerdo y tengo un poco de conciencia, hemos estado dando batallas aquí desde el rescate de terrenos en el 86, 86, 87, un montón de batallas de uno desde chamaco, y la lucha no se acaba hasta que uno no se muere, y para eso es que uno tiene que dejar raíces. Permiso, vete con mamá. Nosotros, los planes futuros aquí es quedarme en Vieques trabajando. Yo ahora mismo trabajo en una compañía de construcción. Velar por el bienestar de los viequenses, aportar a la economía y el desarrollo socioeconómico de Vieques, ayudar a los jóvenes,
en el deporte, en la educación, en todo. ¿Ahora mismo estás trabajando con algo en esa vía de los jóvenes? Yo el año pasado estuve manejando un equipo de béisbol de muchachitos de 15 y 16 años. Este año el trabajo me consume mucho tiempo y lo que he estado es trabajando con donaciones a los equipos que hay aquí, donaciones a lo que entiendo que se le debe ayudar y trabajar para seguir para adelante. Y pues, en el futuro, a largo plazo, es seguir desarrollando a Vieques como tenemos que desarrollar a Vieques. Nosotros en Vieques no queremos un condado en San Juan, nosotros no queremos un Nueva York. Nosotros, Vieques es Vieques por lo que es, sí hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo, pero hay que desarrollarlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y vela en su fondo todo lo que vayan a proponer para Vieques, y lo que es bueno, lo que no es bueno, no es bueno. Seguir en ese tipo de lucha. Y mientras haya alguna fuerza militar en Vieques, pues hay que seguir luchando contra eso. Bueno, te iba a preguntar, Hugo, con relación a la juventud y la lucha, nosotros somos jóvenes más o menos de la misma edad. Entiendo que muchos de los, algunos de los jóvenes de la lucha, a veces se le hacía difícil entender algunas de las, digamos, postulados de lucha de los Zenón con respecto a la temática de las mujeres y con respecto también a la temática del entretenimiento en los campamentos, o el alcohol, o las drogas y demás. Cuéntame un poquito de eso. Nosotros en esta casa siempre se nos educó a... las personas enfermas no pueden producir al país lo que deben producir. Y nosotros en los campamentos le dábamos duro a todo aquel que iba allí con bebidas alcohólicas o a consumir algún tipo de droga. Nosotros entendíamos que no, que eso no es, eso es inmoral. Y como tal lo tratábamos, y al sol de hoy nosotros mantenemos nuestras posturas como deben ser. Nosotros vamos a hacer algo. Nadie puede tener ningún tipo de sustancia en el cuerpo, y eso es, cada uno tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Nosotros siempre hemos sido bien fuertes con eso y enérgicos, porque aquí nos va la vida. Cuando nosotros vamos a hacer un movimiento de verdad en contra de esta gente, nos va la vida, y tenemos que cuidarnos al máximo y cuidar a los que nos rodean a nosotros. ¿Hubo situaciones de esa índole que pusieran en riesgo un poco la... No que pusieran en riesgo la vida de las personas, pero sí, hubo situaciones en Monte David donde nosotros tuvimos que sacar incluso jóvenes del campamento y decirle, mira, que no podían volver. No podían volver, o sea, llegaban allí con una nevera con hielo llena de cerveza. No, pues a tú te la llevas a Zombay y te la debes ya. Aquí no. Y nunca lo permitimos. Desde el primer momento nunca lo permitimos. Nos creó muchos problemas. Nos creó muchos problemas entre muchos jóvenes, pero todo el mundo se dio cuenta que realmente teníamos la razón. Bien. Y el problema, digamos, se ha comentado que a veces es difícil para los senos aceptar mujeres en operativos difíciles. Mira, así. No es que... ¿Cuál ha sido? No es que no aceptemos mujeres, porque Magali es una muchacha, pues, que trabajó con nosotros mucho. Nosotros, ahora que tú traes eso, me acuerdo de una anécdota en el campamento de nosotros, cuando decidimos que los que nos íbamos a quedar allá arriba era Papi, Martín, Pedro y yo. Y Johnny. Y una de las muchachas brincó, pero ¿y por qué no hay mujeres ahí? Bueno, pues está bien. La semana que viene vamos a hacer unas pruebas. Ustedes traen sus uniformes de camuflaje y sus botas y vamos para allá arriba. Si pasan la prueba, no tenemos problema en que ustedes se queden. Las metimos al monte y tan pronto ninguna espina se querían salir. Y pues, esas son las realidades que nosotros particularmente tuvimos. Sin embargo, también teníamos una Magali y teníamos una Tania, que se echaban un palo de guayabón de la espalda y seguían con él arriba. O sea, no es que no aceptábamos mujeres en las operaciones, era que no queríamos abortos en las operaciones. Y quien no puede pasar la prueba, hombre o mujer, no la pasaba. Aquí vino una vez un compañero, Manuel Otero,
quería insistentemente ir allá arriba del área de tiro con nosotros durante una maniobra. Vinimos aquí, como hicimos nosotros, lo entrevistamos. Ah, que no puedo coger sol de día, porque me sube la presión. Bueno, tremendo compañero de trabajo y tremendo compañero de lucha. O sea, ese es un tipo, ese es de la familia. Pero llegamos allá arriba y Manolo se nos puso malo. De hecho, uno de los compañeros, Martín, le dijo: usted no puede ir para allá arriba, compañero, y por poco llora. Y era varón. Y así montones de casos. Donde nosotros no. Nosotros lo que buscamos es no tener que abortar las operaciones que nosotros llevábamos a cabo. Mira, ligerito, eso que trajo Juan Carlos, eso yo lo he oído muchas veces. Y eso nació, traíste el punto, un punto importante que fue cuando sometieron a las compañeras a prueba, a ver si pasaban, si podían hacer lo que... Porque lo que pasa es que siempre se habló en el Monte David, nosotros fuimos las únicas personas, Juan Carlos, que empezamos a prepararnos para cuando vinieran los desalojos, nosotros tener otro sitio, otro campamento donde quedarnos, porque nunca, la idea nunca fue salir de allí, era que nos buscaran y nos sacaran. No era entregarnos y levantar la mano, póngame las esposas. Y nosotros se lo decíamos a los medios noticiosos dos o tres meses antes de cada vez que nos preguntaban. No, ellos que hagan su trabajo, nosotros vamos a hacer el nuestro. Y por eso llevamos inclusive caballos por allá arriba. Habíamos dicho en una misión que íbamos a hacer a caballo, porque ellos tenían unos full track, ellos tenían un vehículo 4x4, y se le iba a hacer fácil perseguirnos a nosotros a pie o cualquier cosa, pero a caballo se le iba a hacer bien difícil. ¿Qué pasa? Había unas señoras, unas mujeres, que querían quedarse para ir a la misión de a caballo. Ahí es donde vamos, la plana de los Senones. La primera muchacha que se montó en una bestia fue a parar al hospital con un tobillo y una pierna fracturada. ¿Entiendes? Y nosotros lo que decíamos, mira, cuando nosotros salgamos por ahí para arriba, a caballo, a una misión que tengamos que salir, y la Marina nos está persiguiendo a nosotros, el que se cae se quedó. Porque la actividad no se va a voltar. Tan es así que una vez, yo creo que esto te lo dije ya, Juan Carlos, yo estaba cogiendo una ceguera y los muchachos dijeron, mira, Ray, tú no vas en esa actividad. Pito me dijo. Y si vas en esa actividad y te caes, te vas a quedar viejo, porque nosotros no vamos a voltar la actividad, pues porque tú te caíste sabiendo que tú no lo podías hacer. Por otro lado, las actividades de los Senones, el 95% de las actividades de los Senones era por el mar. Y las mujeres muchas veces no resistían el golpe de la ola, lo incómodo, se nos mareaban. Y nosotros no queríamos, él te lo acaba de señalar, no era que teníamos nada en contra de las mujeres. Lo que no queríamos era que nuestras actividades se nos abortaran. ¿Entiendes? Porque imagínate que tú vayas a una actividad con una mujer a caballo y viene la marina, se te está persiguiendo y se te cayó una mujer de la bestia. Eso casi te obliga a virar, a socorrerla. ¿Entiendes? Y ahí esa actividad se abortó. Y no solamente se aborta, no se sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Y nosotros, como sabemos, nosotros la diferencia es de aquí a Cabo Rojo, del campamento Monte David a los demás campamentos. Los fines de semana, los campamentos de los maestros, Tosiano y todo esto, eran los campamentos que la gente de Isla Grande, la gran mayoría, iba sábado y domingo a ver la muchachita caminando para arriba, para abajo, en tanga. En el Monte David no se podía estar en el tanga. En el Monte David a lo que hubiera trabajo. Y de eso es que se trata esto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. Me alegro verlos nuevamente. Y nada, yo espero Juan Carlos, cuídate mucho. Ya.